El modelo de incubación de Incubamap es un modelo que se adquirió desde el 2010, que se adquirió a través del Instituto Politécnico Nacional. Es una metodología que se le llama metodología tradicional para el mercado de gente que nosotros trabajamos, que son mujeres y sus familias. Consideramos que la metodología tradicional es una metodología que puede cubrir realmente toda la parte de los emprendimientos que generamos a través de la incubadora. Esta metodología nos permite también trabajar en esta parte de procesos de preincubación y procesos de incubación, y posteriormente le damos seguimiento para el proceso de posincubación. Es importante mencionar que ya llevamos varios años trabajando con esta metodología y también hemos venido trabajando con otras metodologías internacionales como las que tiene el gobierno de Israel, que a través de la OEA nos ha permitido adquirirla y capacitar a nuestra gente para poder utilizar estas metodologías. Dependiendo del mercado al que vamos dirigidos y dependiendo si vamos en el proceso de preincubación, trabajamos con alguna de estas metodologías. Nos debe seleccionar porque somos una institución que ha sido precursora del tema de las incubadoras a nivel nacional. Hemos trabajado desde el proceso de la generación de las metodologías, nosotros aportando toda la capacitación y experiencia a través de la metodología del gobierno de Israel, de YBT y de la OEA, y hemos venido trabajando con esta metodología de manera recurrente con las incubadoras igualmente, porque también dentro de las aportaciones que hemos tenido es que hemos participado en el desarrollo e implementación de estas metodologías a nivel nacional, nosotros dando conferencias, talleres, mesas de trabajo, siendo parte también de los capacitadores de manera recurrente como un referente importante. Y actualmente también hemos venido trabajando en la Semana del Emprendedor con la Secretaría de Economía, siendo también parte del staff de capacitadores y conferencistas. Y hemos tenido el gusto también de participar en algunas convocatorias también. Actualmente estamos trabajando con el reconocimiento de nuestro evento a nivel nacional para el tema de lo que se le llama la interacción emprendedora. Y parte del objetivo es precisamente seguir aportando y sumando mayores emprendedores, mayores casos de éxito y aportando también nuevas metodologías y experiencias en este proceso que hemos venido trabajando de manera conjunta. Nosotros nos visualizamos como una red a nivel nacional que sigue impulsando y apoyando el desarrollo de las mujeres y sus familias a través de la reincorporación empresarial de estas, donde nosotros podamos tener sucursales fijas en los estados más importantes, en especial 5 estados que actualmente nos interesan. También requerimos dar de alta nuestra propia metodología, ya que lo que nosotros vivimos en nuestra red es un poquito más de agilidad y movilidad y acompañamiento con aquellas personas que son parte de nuestra red y que muchas de estas mujeres les hace falta un poquito más de fuerza en la parte de la autoestima y el desarrollo humano. También buscamos hacer nuestro primer congreso internacional de manera interactiva. Y otro tema que nos interesa mucho es poder impulsar la acreditación de nuestra aceleradora para poder continuar nosotros dando este servicio, pero que sea visible ante todos los emprendedores, a nivel nacional preferentemente y en un corto plazo a nivel local, aquí en el Distrito Federal. Muchísimas gracias. Muy buenos días, es un gusto saber que nos acompaña, que nos acompañas desde tu hogar, desde tu negocio, desde cualquier latitud, porque ahora transmitimos a través de Aztele.tv para todo el mundo, podemos mencionarlo así. Este es el programa desarrollado a través del INAMAP. Mi nombre es Fernando Heredia y te vamos a estar acompañando la próxima hora con casos de éxito e información que, por supuesto, te va a ayudar a fortalecer tu negocio y si no tienes uno también, a incrementar las posibilidades de que tu negocio sea un éxito. Como podrás darte cuenta, estamos de
podemos decir, no solamente manteles largos, sino de panes grandes, y con un olor que me encantaría transmitirte vía la cámara, pero seguramente solamente te podrás imaginar. En este caso tenemos pan de una, no solamente es una artesana, también es médico tradicional, pero que ya te estaremos compartiendo un poco más al respecto en cuanto nos toque un minutito. Quiero aprovechar solamente un minuto para comunicarte, para transmitirte la seguridad, la tranquilidad de que a pesar de las elecciones en los Estados Unidos, los cuales a más de uno tiene temblando, que precisamente nuestro país es el acabose, en todos lados se escucha, ganó Trump, Donaldo Trompetas, hay muchos memes, hay una revuelta. Lo que sí te quiero compartir es, céntrate verdaderamente en lo que sí puedes hacer, en el sentido claro de tu negocio, de lo que tú quieres explorar para los siguientes años, porque eso ni Donald Trump, ni los Estados Unidos, ni la economía sudamericana, nadie te lo puede quitar. Entonces, lo importante de este tipo de noticias simplemente es conocer qué está pasando en el entorno global, qué está pasando con el vecino del norte, que si el peso está devaluándose, pero también existen muchas posibilidades, y eso es lo que te queremos transmitir, oportunidades de negocio. Siempre va a haber una oportunidad clara para aquellos que están buscándola y que también quieren aprovecharla. Así es que, sin más preámbulos, vamos a platicar con Ángela García. Ángela, ¿cómo estás? Qué gusto saber que nos acompañas. Ella es, eres originaria de Oaxaca, ¿verdad? Así es. Sí. Y hoy nos trajo, vea nada más la delicia de pan que nos está trayendo. Nos va a explicar un poquito más del hecho de cómo lo hace, qué tipo de sabores y algo muy importante. Pareciera que es pan tradicional, sí, pero un gramo de ello es innovación. Lleva el conocimiento de saber qué está pasando en el mercado, que si hay productos para diabéticos, cómo les puedo competir, cómo me voy a preparar. Pero para ello le vamos a dar la voz a Ángela. Ángela, muchas gracias por acompañarnos, por compartir estos minutos de tu experiencia, porque nos estás platicando que ya son 40 años. Nada más 40 años dedicándote al pan. Platícanos, ¿cómo inició esta aventura por vender pan? Bueno, originalmente desde los 13, 14 años hacíamos con mi mamá, con mi papá el pan, con mis hermanas. Lo vendíamos en el pueblo. Yo soy originaria de San Pablo Ecla, en el estado de Oaxaca, que son valles centrales. Desde ahí empezó la elaboración del pan, el aprendizaje. De ahí, llegando aquí al Distrito Federal, empecé a hacerlo, obviamente en mi estufita, pero muy despacio, muy lento, pero de ahí fue la motivación. ¿Por qué? Porque es un pan que tradicionalmente nada más es del estado de Oaxaca. Entonces, el sabor del pan, el amor con el que uno hace las cosas, eso también influye mucho. Las personas al probarlo, al saborearlo, les interesaba. Entré a un programa en la delegación de Tlalpan, en la cual me apoyaron con mi primer horno y mi primer amasador. ¿Ese más o menos era en qué año? Ese fue hace como 10 años o 9 años aproximadamente. Hombre, ya habían pasado por lo menos en el DF 20 años, ¿no? Exactamente. Y hasta entonces diste ese siguiente paso. Exacto. ¿Y luego qué sucedió en ese caso, Ángela, después de tener ese horno donde ya pudiste incrementar la producción? La producción, exactamente. Al incrementar la producción también y aventurarme en el mercado, me di cuenta de que había más necesidades. Empezamos a hacer diferentes sabores, inclusive no solamente nos enfocamos en el pan de Oaxaca, tanto de yema como de la temporada de muertos. También empezamos a hacer lo que, aquí se le llama de huesitos. De huesitos, uh-huh. ¿Cómo no? Ese largo así, ¿no? Sí, claro. Entonces empezamos a hacer también, pero empezamos a ponerle frutas. En la casa de ustedes tenemos duraznos, peras. Entonces empezamos a ocupar guayabas. Primero. Aquí me encantaría compartirles que hay un olorcito así sutil a guayaba, no solamente del pan, todo esto, pero se perciben esos olores tan característicos del pan que está hecho de manera artesanal, ¿no? Así es. Y luego entonces, bueno, ya empezamos a hacer diferentes sabores, guayaba, amaranto,
Inclusive concursé en la Universidad de Londres con un pan de amaranto. Ajá. ¿Sí? Lima, naranja, mandarina, chocolate oaxaqueño. El año pasado empezamos a hacer el chocolate oaxaqueño y ha tenido mucho éxito. También nos enfocamos en hacer pan para diabético. Le ponemos menos azúcar al pan, lo mínimo que debe de llevar para que pueda tener el sabor, o sea, que no se pierda. Uh-huh. Pero también hacemos panes integrales. Claro. Desde conchas, por ejemplo, las conchas que están ahí en la charola, esas son de amaranto. Ok. Uh-huh, es de amaranto. Hacemos igual también muffins de zanahoria, de manzana, amaranto también. Hemos ido creando más productos. Pasó algo muy curioso, ahorita dijiste un muffin. Uh-huh. Un muffin se relaciona mucho con... mantecada, pero... Sí, claro, es una mantecada, pero ahora ya se popularizó con ese nombre. Pero lo importante es, bueno, sí, le vamos a poner su nombre, pero con características y con productos mexicanos, ¿no? Así es. O muy tradicionales. Así es. Aquí hay un punto importante, la innovación, uh-huh. ¿no? Mantenerte... presente dentro del mercado. ¿No? ¿Qué está la gente? ¿Qué le gustaría recibir? ¿No? Entonces, y sin perder ese sabor, ese amor que se le hace al hacer nosotros el pan, ese amor que nosotros le proyectamos. Claro, Ángela. Y eso es parte de la experiencia que tienes a lo largo de estos 40 años, seguramente. Oye, en México, aquí en el DF, ¿dónde estás distribuyendo el pan? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué sucede con esto? ¿No? Bueno, nosotros tenemos un local, llevamos para 2 años en San Pedro Mártir, en la delegación Tlalpan. Estamos se puede decir que de caminero entre la carretera federal y la carretera de Cuautla. Qué padre, muy bien. Estamos a unas calles del kiosco de San Pedro. Ahí estuviste ya platicándonos un poco la experiencia previa. Luego, ¿en qué momento entras con el INAMAP? ¿Cómo te enteras del INAMAP? Por una compañera, fue la que me hizo la invitación a la expo que tuvimos en San Ángel. Uh-huh. Ella fue la que me hizo la invitación, me interesó y acepté participar tanto con el pan como con productos oaxaqueños. En el local también tenemos todo lo que es una gran variedad de productos oaxaqueños. Sábados y domingos tenemos comida, los sábados a partir de las 12 en adelante. Tenemos comida, tamales de chepil, que casi aquí no se encuentran, con su salsita tradicional, micoatole, uh-huh, y tlayudas, chocolate, atole de pinole, que es lo que principalmente manejamos. Claro. Entonces, ¿te enteras de trabajar con el INAMAP? Uh-huh. ¿Y cómo te integras con ellos? Y ahora, ¿qué ha venido pasando? Bueno, en la expo tuve la oportunidad de tratar tanto a Lorena, Mónica, que están en el INAMAP, pero también con las compañeras, con las compañeras artesanas, todas dedicándose a lo que saben hacer, a lo que, diferentes actividades. Lo que he comentado con las compañeras es que cuando estamos en una expo somos una familia, porque debemos de apoyarnos, debemos de ayudarnos entre nosotras, porque pasamos más tiempo en una expo que a veces en nuestro propio domicilio, con nuestra propia familia. Entonces, es una familia que adoptamos y como tal tenemos que cuidarnos, tenemos que ayudarnos. Sí, claro. Y esa me dejó muy bonitas amistades, así que doy gracias de que compartimos ese espacio y pues estamos ahora sí que en el mejor tenor de seguir adelante, de seguir participando. Hay cursos me llamaron la atención para ir viendo, por ejemplo, cómo se la presentación del producto, la mercadotecnia, todo eso. Entonces, claro, eso es algo que nos va a servir y nos va a ayudar todavía a mejorar nuestra presentación, cómo moverse en el mercado. Claro. Esa información es algo que tú no tenías, que te hacía falta, digámoslo así. ¿Mm? Y ahora viene un proceso tal vez... A ver, si no me adelanto y lo digo más allá, de profesionalizar el negocio. Así es. ¿No? Empezaste con la base, pero ahora vas adquiriendo nuevas herramientas que te ayuden como... Exacto, ¿no? Que me van a servir para mejorar en el negocio, no solamente con lo del pan, sino con la herbolaria. Igual también el capacitarse, seguir capacitándose, aparte de lo que uno ya tiene el conocimiento, seguir adelante. Muy bien. Excelente. Bueno, pues también aprovechamos ahorita que lo acabas de mencionar.
a Lorena y a Mónica. En el caso de Lorena, titular de este espacio, le mandamos un fuerte abrazo. Ella precisamente se encuentra por allá, por Oaxaca, entonces dando y impartiendo algunos cursos. Nosotros nos encargamos de esta parte del programa. Ángela, en este sentido, ahora con la parte no solamente del pan, como bien mencionaste, sino de la herbolaria, también eres médico tradicional, sí, me lo estabas comentando. Así es. De alguna manera, tú heredaste los conocimientos de tu familia en cuanto a salud y demás, sí, y ahora los llevas a cabo. Curaciones de susto, de tristeza, las aprendí con las abuelitas. Ahorita tengo una gran guía que tuve la oportunidad de encontrar en el camino, sí, y que es la que me ha impulsado más a seguir, que se llama Florentina. Ella, Florentina Santiago, ella ha sido una guía muy importante en este camino que he estado haciendo. Ya tenía el conocimiento, pero como que ella fue la que me empujó a trabajarlo ya más, más en forma. Debe ser un espíritu viejo, ¿no? Y sabio en ese sentido. Muy en sabia, casos, ¿no? Exactamente, tiene mucho conocimiento. Excelente. Uh-huh. Bueno, y ahora, ¿cómo vas a mezclar esta parte también de la herbolaria? Porque en México, aunque digan muchos médicos, y si me está escuchando algún médico, más de uno cree que el empacho sí existe, ¿no? Y luego dicen, cuando ya le dieron mucha medicina al niño, ¿sabe usted de alguien que cura de empacho? Y ya, sí, pues llévelo, ¿no? Entonces, quiere decir que sí es algo que ahora poco a poco va teniendo mayor credibilidad, o también que se están abriendo a lo que es la medicina alternativa. Se está retomando toda esa sabiduría. Por ejemplo, a una persona que está enferma de tristeza o de melancolía. Que aquí lo llamamos depresión. Exactamente. Entonces, muchas veces sin necesidad de tanto medicamento que les puede causar otros efectos secundarios, se puede aliviar la persona, se puede curar. En ese caso, estamos muy acostumbrados a que el psiquiatra, el psicólogo, ¿no?, les ayude con algo para que mejoren sus condiciones, pero ¿de qué manera la herbolaria, por ejemplo, podría ayudar para sacar adelante ahora ese tipo de trastornos que son tan comunes en las sociedades, ¿no? Se dice que vivimos o en sociedades muy violentas o en sociedades con mucha presión, porque tiene que trabajar, porque tiene que cumplir con esto, porque la sociedad dice que tiene que casarse, porque la sociedad dice que tiene que ser, tener éxito, que tiene que llegar a la presidencia, que tiene... Entonces, ¿cómo trabajar con ello, Ángela? Bueno, para empezar, no es solamente apoyarlos en el sentido de la forma de pensar. Hay que darles la herramienta para que ellos puedan seguir adelante. La curación es más que eso, es armonizarlos. Es una armonización que se hace con las personas para que ellas se encuentren en el camino, y al encontrar el camino con las plantas medicinales y la curación de hecho en sí, pues sí, sí encuentran el alivio. Muy bien. Bueno, pues Ángela, ¿qué te parece si vamos a nuestra primera pausa y regresamos ya nada más para continuar con algunos detalles que me encantaría precisar contigo? ¿De acuerdo? Claro que sí. Bueno, a ustedes les pedimos que se mantengan en sintonía a través de Aztele TV. Estamos en Conéctate. We'll be right back.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Estamos de regreso aquí en Conectándote, así es que vamos a continuar platicando con Ángela. Bueno, Ángela, yo invitaba a que nos dijeras un poco acerca de este pan, el nombre de su panadería en esta zona de la ciudad al sur, me dijiste que es en San Pedro Mártir, delegación Tlalpan. Tlalpan, exactamente. Se llama Villa Pan Villa Ecla. Muy bien. Oye, en este caso, este tipo de pan, ¿qué es? O sea, nosotros lo podríamos decir como un bollito. Bueno, ese es este pan de yema oaxaqueño. Uh-huh. Ese tradicional. El tradicional, que es prácticamente la cubierta, uh-huh, es la yema y le da ese... No, de hecho, hay dos variedades de pan que son tradicionales. Este, que es el de yema, y el resobado. El de yema, ese se prepara con la yema del huevo, y el resobado con la clara del huevo. Ok, muy bien. De que libre de colesterol. Sí, claro. Oye, en este caso, el que está más para acá, en esta otra charola. Es el pan tradicional que se hace en Oaxaca en temporada de muertos. Ok. En temporada de muertos se hace tanto la figura que está en la charola de en medio, uh-huh, como las caritas que se colocan en el pan. Obviamente se hace de diferentes tamaños. Ok. Ese también es con una cubierta de... Igual está barnizado para... Exactamente. La primera charola, la de este, que son piezas un poco más pequeñas, ya no. Ahí las conchas son y las conchas de los cuernitos y los reiletes son de amaranto. Los taquitos, las peinetas, panadería tradicional de pan de dulce. Oye, bueno, con ganas de entrarle el diente. Ahora, de este lado un poquito les va a ser un poco más difícil, lo voy a levantar. Este también me imagino que es pan de muerto, uh-huh, tradicional, como un poco nos estás explicando, uh-huh, por acá. Y el que está al lado, el grande, es pan de yema. Ok, también es de temporada de muertos. Hacia adelante, igual también tenemos de este, que es muy parecido, ¿verdad? De yema. Ajá, sí. Ese es de, son de amaranto, pero tienen la particularidad de tener la figura de muertito. En la época de muertos, las figuras pequeñas se hacen para los difuntitos niños. Okay. Y ya se hacen más grandes para los, ahora sí que los, para adultos, el difuntote, adultos grandes. Uh-huh. Anteriormente, en la época prehispánica, se hacía de masa. Uh-huh. La figura de muertos se hacía de masa
cuando terminaban de hacer las tortillas, lo metían en las brasas para cocerse y era parte de, lo, de la ofrenda que llevaban junto con este, otra variedad de flores que también es originaria nada más de Oaxaca. Padrísimo, Ángela. Oye, nada más comparte, por favor, tu experiencia de estar en el INAMA y qué le recomiendas a aquellas otras mujeres que también están considerando el hecho de adentrarse al INAMAP o tomar en consideración algunos apoyos o algún otro tipo de iniciativa para fortalecer su negocio. Bueno, yo les recomiendo que se acerquen a la fundación porque los cursos que están dando son muy importantes, muy interesantes, principalmente cómo comercializar el producto, cómo acceder a programas de apoyo para crecer el negocio. Nos aprendemos mucho de cómo llevar nuestro propio negocio, cómo comercializarlo, qué tipo de programa podemos acceder, cómo podemos crecer en el negocio que cada una lleguemos a desempeñar. Y hasta administrarlo, me imagino, ¿no? Sí. Porque muchas cosas también dicen, no solamente aprendí a vender, sino también aprendí a cómo administrar. Exactamente, cómo sacar un costo real de lo que se hace, cómo se va a dar todo eso. Muy bien, Ángel. Te agradecemos a nombre de INAMAP, de Lorena Rubio, el que hayas venido a compartir tu experiencia de 40 años haciendo pan y que ahora estás en un proceso de profesionalizar tu negocio. Así es. Mucho éxito, muchas gracias y, por supuesto, nos mantendremos en contacto. Y pues gracias a ustedes por la invitación. Ah. Hombre, gracias. Nosotros vamos a compartir lo que son nuestras redes sociales, donde nos podrán ponerse en contacto, enviarnos sus dudas, también cualquier tipo de información o hasta algunos otros casos de gente que está teniendo éxito y que también requiere del apoyo del INAMAP para incluir, para también formar parte de esta gran familia. Ángela, no lo platicamos hace un minutito, pero Ángela lo decía, somos una familia la cual nos tenemos que apoyar, tenemos que compartir nuestra experiencia y por supuesto hasta cuidarnos, ¿no? En muchos sentidos. Así es que las redes que tenemos aquí en AzTeleTV, a través de Twitter, a través de Facebook, de YouTube, las pueden encontrar, van a estar apareciendo. Y hay un teléfono también de contacto que es el 5563-1940. Aquí están nuestras redes sociales. Escríbanos, formen parte de lo que es también esta forma de cambiar nuestro mundo. No podemos cambiar el de los Estados Unidos, pero el que sí es nuestro y próximo lo podemos mejorar en muchos sentidos. Decían por ahí más de uno que todos somos emprendedores en la cabeza, ¿no? Pero el gran reto o lo importante es cómo articular para que esas oportunidades las puedas tú no solamente transformar en ideas, sino también en algo real, y lo cual te permita también ir fomentando una red o una estructura para echar a andar tu negocio. Aquí hoy te acabamos de presentar una experiencia de 40 años que fue un paso a paso de ir conociendo cómo es el negocio del pan, no solamente hacerlo, irse articulando, ir a exposiciones, ir conociendo a gente que tal vez tuviera más experiencia, compartir su experiencia con otros, y esto es una cadena. Así es que te invitamos cordialmente a que participes, a que si tienes una duda, no la plasmes, no la hagas llegar, y seguramente tendremos un experto aquí que nos ayude para que tú no te quedes con la duda, claro. Así es que continuamos aquí en AzTeleTV y nos vamos, por supuesto, a un poco más acerca de información. Déjenme comentarles que hace unos días algunas empresas se han puesto, digámoslo así, de acuerdo junto con el Instituto Nacional del Emprendedor en México, y con ello vamos a estar platicando en unos minutos más en este caso. Pero ¿qué le parece si le compartimos esta información de la delegación Álvaro Obregón? Hay una expoventa artesanal. Esto que fue, perdón, ya es una información un poquito que arrancó el 29 de octubre y terminó el 5 de noviembre, pero en ese sentido es uno de los fomentos que ha permitido que muchos empresarios pudieran tener este tipo de iniciativas y participar con ellos presentando sus negocios. Ya le decía yo hace un minutito que en torno a los negocios en la Ciudad de México, el Instituto Nacional del Emprendedor ha hecho algunos esfuerzos también para fomentar lo que es la capacitación, y con ello, pues en breve les estaremos haciendo algo más de información
para saber en qué tipo de iniciativas podrían agregarse algunos negocios, ya sea para el equipamiento, ya sea para la capacitación o ya sea también, por supuesto, para algún tipo de financiamiento. En otras noticias, le comento brevemente que a través del portal pymeempresario.com hay información que le puede ayudar también para fomentar el crecimiento de su negocio. En ese sentido, hay una nota dedicada a lo que son las empresas familiares. Curiosamente, en México, el 98.3% de las empresas son pymes y de ese 98.3%, el 93% son empresas familiares. Es decir, así como Ángela hace unos minutos nos explicaba, bueno, se va integrando mucha de su familia o mucha familia dentro del negocio, y lo importante después es definir cuál es lo que algunos de ellos podrían estar haciendo en cuanto al tema de las actividades. Cuando ya son empresas más grandes, esto se vuelve un conflicto, y lo cual hay que saberlo solucionar a tiempo. Así es que ustedes busquen www.pymeempresario.com y ahí encontrarán más información al respecto. ¿Qué les parece si nos vamos a nuestra segunda pausa y vamos a regresar ya con nuestra siguiente invitada? Les vamos a presentar algo que también les va a interesar. Pongan mucha atención, y esto es Conectándote. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Thank you.
Muy bien. Bueno, ya estamos de regreso a través de Conectándote y, bueno, nos dejó el olor a pan inevitablemente, pero la grata experiencia de tener a una empresaria que a lo largo de su recorrido comparte también su experiencia. Damos la vuelta a la página y ahora recibimos a Raquel Castillo, Rosalba Castillo, perdona, y quien ella, con quien vamos a estar platicando en estos minutos. Bienvenida seas, ¿cómo estás, Rosalba? Perdón. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación aquí con ustedes, compartir un poco de nuestra experiencia con INAMAP. Excelente. Para hablarles de los emprendedores e invitarlos a que se animen a crecer. Para mí esto es nuevo, Fer. Esto es nuevo. Yo me dedicaba a dar clases, completamente mi educación es ser maestra, comunicóloga también. Y bueno, ya dejé después de 41 años de trabajar en esto. ¿En qué momento decides hay que darle la vuelta a la vida? Por lo mismo de que el tiempo se va terminando, vas viendo, tus necesidades cambian. Te pertenezco a un PRI, con la licenciada Laura Arellano, las de conocer, muy linda, y nos invitó a pertenecer a INAMAP con la licenciada Lorena y Mónica. Entonces me acerqué a ellas, todas las instrucciones que nos dieron me inquietaron y dije, voy a animarme a emprender un negocio, continuarlo, que es la jardinería. Mi marido se dedica a eso, en los viveros, tiene sus plantas y todo. Entonces, esta cultura es la que quiero incrementar actualmente en nuestra sociedad. Ya que nosotros hemos dejado mucho por el tipo de vida que estamos llevando. Todo es artificial. Entonces, yo los invito también a que se unan a esta parte natural. A que en casa cultiven sus cosas. Y para agregar en nuestra casa un toque, no hay como una planta. Sin lugar a dudas. A nuestra naturaleza. Acabas de tocar un tema fundamental. O vamos al centro comercial. Así es. O vamos al Walmart. O vamos a no sé a dónde carajos, pero nunca regresamos al tema de la naturaleza. ¿Dónde puedo adquirir productos naturales? Ahora está muy de moda ser vegano, ser orgánico, ser tal, tal, tal. Podría ser una moda. Pero ¿por qué no mejor un buen hábito? Exacto. De regresar a tener lo esencial para nuestra vida de una manera natural. Sí, en casa. Caso, ¿no? En casa necesitas un chile, necesitas un jitomate. Vas. Y en un espacio pequeño. No necesitas macetones. Claro, que si ya queremos hablar de un emprendedor más grande, donde tengas un terreno, adelante. También, un jardín de una hectárea, ¿qué te parece? No, hombre, pues los invito luego a que compartan conmigo esto. Pero, como les repito, en un espacio pequeño, inclusive veamos esta mesa, podemos tenerlo. Sí, claro. Podemos tenerlo y nuestros hijos, nuestros nietos, agradecerán toda esta cultura que les vamos a dar nuevamente. Y retomando eso importante que dijiste, es bueno tener nuestros supers. Yo no me niego, hay que ir creciendo. Pero vamos a unirnos nosotros con lo que tenemos mexicanos, con mi vecino, con el que vive en tal colonia, en tal delegación, compartirlo y volvemos a tener una forma excelente de vida. Ahora, Rosalba, tu experiencia de muchos años en la docencia y que de repente cortas y bueno, ha sido un capítulo en mi vida, pero no es lo único. ¿Qué más puedo hacer? Es el momento en el que te encuentras. Así es. Y ahora echar a andar como este emprendimiento. ¿Qué encontraste? ¿Cómo te enteraste del INAMAP? Conocí a la licenciada Lorena y a Mónica platicando. Me preguntaban a qué me dedicaba y todo. Entonces me invitaron a cursos que dan, que me encantaron, son excelentes, donde te hablan de todo, no nada más de ser emprendedor, sino de ti mismo, tu superación, de verte tú como ser humano, lo que vales, y que puedes seguir caminando. Tu vida no termina. Siempre hay un constante cambio. Entonces me invitó, me gustó mucho, asistí a sus cursos, y últimamente me invitó a la feria artesanal, ahí en Álvaro Obregón.
donde yo no estaba muy animada, porque te digo, no conozco de esto sí, mucho. Claro. Entonces, para mí era así, ¿qué llevo? ¿Qué pongo? Y eran dudas. Y ¿por dónde inicio? ¿Qué va a pasar? ¿No? Yo no me veía ahí. Me guiaron muy lindas y salí satisfecha, contenta. Yo los invito a que se animen, anímense a hacer esto, porque conocen una serie de personas tan lindas y siempre tan dedicadas a seguir al bien. Mujeres me encontré, muchas. Y qué gusto me da. Sí, claro. Que vean que nosotros seguimos, como siempre, luchando por salir adelante. Excelente, muy bien. Y ahora, ¿qué es lo que sigue? O sea, ya tocaste esta experiencia, te ha parecido fenomenal, sí. Cambiaste de vida, se te ve otro semblante cuando platicas con él, tu forma de expresarte. Eso implica que estás contenta, estás feliz. Mucho. Mira, lo que sigue es, pues la buena noticia que nos dio, que va a haber un bazar navideño, nos va a decir en dónde continúa y continuar con esto. Yo quiero continuar con esto. Te repito, conozco personas donde aprendemos y seguir dándonos a conocer para que la gente se anime a unirse con nosotros, a unirse en este gran caminar. Oye, Rosalba, a todo esto, ¿qué dice tu marido? Mira, mi marido. Porque los maridos luego dicen, ay, mujer, ¿en qué te andas metiendo? ¿Cómo se te ocurre? Si así estábamos, pero ¿qué va? Me apoya mucho. Tengo 3 hijos varones, uh-huh. Vivo como hombres, como uh-huh. Cotorreaban mis alumnos. Me apoyan en todo. Ellos me han apoyado. Comentamos de qué podría ser el salir a vender lo que nosotros sabemos. Entonces, como él conoce de esa parte, pues me guió en qué llevar a vender, cómo poner las macetitas, las plantas, los tamaños, indicarle a la gente las preguntas, cómo se debe de llevar. Y dice que le siga adelante, que yo siga adelante y él está detrás de mí para darme todos esos consejos que, repito, no conozco y estoy aprendiendo nuevamente una vida diferente. Completamente, ¿eh? Sí. Hay algo que queda completamente claro y es que no hay edad para iniciar un negocio, para emprender, porque es una nueva experiencia. Correcto. ¿Mm? Entonces, hay gente que dice, bueno, ahora que tenga las condiciones favorables, casi perfectas, voy a iniciar algo. Eso no existe. Nunca. Es una falacia, una mentira, una idea que puede uno pretextar como hacerlo. Y yo creo que hasta es una zona de confort que uno va poniendo, ¿no? Anteponiendo así, dices, yo me veía, por ejemplo, decía, cuando deje de trabajar, de dar mis clases, pues me dedico a andar con mis amigas, al café, vamos, venimos. Pero no es todo eso en la vida. En la vida tenemos que seguirle con nuevos conocimientos. Desde que te levantas, aprendes algo diferente. Cierras la noche, ves tus objetivos, qué quieres, qué vas a lograr. Y creo que es muy importante también para que uno se sienta sano y bien, seguir moviéndonos en algo que hacemos un cambio y te da otra inyección, otra vida. Rosalba, ¿ya podemos empezar a ver tus productos? Es decir, ¿dónde los podemos empezar a consultar? Ya viene esta feria navideña de la que acabas tú de mencionar. Así es. Así es que, dinos, ¿qué productos son los que pudiéramos, por ejemplo, comenzar a conocer contigo y todo este tipo de cosas? Mira, lo que mostré en la feria fue unos cactus pequeños, que no te crecen en altura, sino en ancho. Uh-huh. Y bueno, como se dice en todo, aquí tienes la muestra de estos cactus y son de buena vibra, que también, uh-huh. aunque mucha gente no cree en eso, mira, todo estamos expuestos a eso. Cree que dice que no cree, pero lo vas a ver con un listoncito rojo, le vas a ver en su negocio el San Juditas, o le vas a... Todo mundo cree y sabe, ¿eh? Así es que... Lo ponemos... No nos hagamos... Exacto. Dicen, ¿no? Entonces, hay desierto. Sí. Hay mucho desierto esto. Y energías debemos de energía. Sí, y todas las reciben y se van cambiando. Bueno, se muere esa parte y tú vas viendo cómo brota el color verde del otro lado. Parece mágico, pero cuando una persona se acerca a una planta y no tiene buena vibra, la planta... Cae.
cae. A ver, pero te protege. ¿Qué explicación? Todo eso. A ver, es lo que te digo. A ver, dicen, no, a ver. ¿De qué me hablas? Esa es la explicación. Podemos leer, podemos nosotros enterarnos, vamos a encontrar de todo eso. ¿Nos queremos meter más en eso? Adelante, lo podemos hacer. ¿Quieres quedarte nada más con que la plantita recibió todo y se apagó? Y ya luego, bueno, a ver si otra vez resulta. Ahí déjalo. Ya viste que para algo sirvió. Exactamente. Te arregla tu oficina, te revive tu casa, platicas con ellas y vas viendo, tengo ese crecimiento y color, es precioso. Por lo pronto ahorita lo que pienso es llevar la Nochebuena que estamos teniendo, Nochebuenas pequeñas, Nochebuenas grandes, que viene la temporada, y otra serie, hay unas rosas también muy bonitas, pequeñas, que se te dan en casa cuando en esta vida vivimos ya en departamentos, ya no tenemos las casas y jardines que se podía tener, aprovechalo, con la flor que te guste, tú nos pides. El teléfono te lo puedo dar. Sí, para claro, que adelante, hablen. Por favor. Es el 55 20 79 48 93. Es con el ingeniero José Luis Moreno, es mi esposo, el que se encarga de eso. Y te diseña también tu jardín. Tú le dices tus necesidades, él te diseña y te lo arregla, te pone las plantas que tú quieras tener. Excelente. Ahora, vivimos en un mundo lleno de concreto, electricidad, cables y mundo digital. Pues hay que poner a nuestra casa algo que también te recuerde la naturaleza de los colores, de algo básico, el aroma. Son cosas que se olvidan. Luego, ¿por qué la gente se deprime? Porque siente que no hay gozo ni en el sol, ¿no? Exacto. Y tú has dicho el aroma desde la tierra húmeda. Sí. Ese aroma te hace revivir completamente. Claro. ¿Sí? Entonces, yo sí los invito a que tomen nuevamente esta parte de la jardinería, a que volvamos a sentir esa, la naturaleza, todo lo que nos ha dado, hay que cultivarlo y no irnos todo a lo artificial. Es hermoso, hermoso, pero dense un toque, dense un rato de vivir, sentir, alegrarse con las plantas. Hombre, ya estamos viendo cuál es tu misión en la INAMAP y es compartir también tu experiencia en cuanto al tema natural. Y bueno, así es que, ¿qué te parece si nada más te, para ir cerrando este tema y este programa, es a través del INAMAP tienes un nuevo planteamiento? Sí. Es decir, una nueva visión de lo que vas a hacer en los próximos meses, cuál va a ser tu meta, cuál va a ser tu objetivo, a dónde quieres llegar, ¿no? Es un poco lo que podríamos resumir que el INAMAP te está brindando. Claro, te repito, yo le agradezco mucho, no todas las personas conocíamos de INAMAP, acérquense, abran la página, consulten, y es una gama no nada más de emprendedora, es una gama de ver otras metas que tú quieras llegar. Ellos nos llevan a ser grandes humanos. Excelente, ese es el punto. Ahora sí que acabas de mencionar algo fundamental. No solamente es un negocio, es ser un lugar lleno de personas, de grandes personas, que tienen un negocio y que son los que están generando mejores condiciones para otras personas, ¿no? Exacto. Es una cadena, ¿no? Sí. Entonces, acérquense a INAMAP y verán la calidez con que nos recibe. O sea, quedamos nosotros encantadas, no queremos salir, y yo sí quiero dar a conocer este lugar para que toda la gente tenga la oportunidad de darse un rato para sí. Qué padre. No se van a arrepentir. Padrísimo. Y en este caso, en el tema de las mujeres, mujeres profesionistas, mujeres que también son artesanas, mujeres que hacen algún tipo de actividad productiva para el país, pues sabías, Rosalba, que prácticamente los financiamientos son en un 90% para mujeres. Así es. Porque lo acabo de saber, ¿eh? Porque son las que tienen el compromiso de pagar, y que en el caso, por ejemplo, de algunas prestaciones o algunos financiamientos gubernamentales, se enfocan completamente a mujeres porque son las que sí pagan. Porque el hombre en ciertas regiones, bueno, pues se lo echa el apego, la diversión, y luego qué dinero, pues ya no hay nada, ¿no? Y en el caso de las mujeres es para solventar los gastos, para crecer, para llevar una familia y este tipo de cosas, ¿no? Y la mujer siempre ve, ¿qué tengo? ¿Cómo le hago? ¿Doy de comer? Sí. ¿Sé hacer esto? Lo comparto, lo vendo y vamos a tener esa economía. Excelente, muy bien. Anímense a entrar a nuestro grupo.
nos reciben con los brazos abiertos. Muy bien, pues ahí está la página de contacto, que es inamap.org, y a través de este sitio es un primer enlace para que puedan integrarse a esta red o esta familia que es el INAMAP. Así es que por ahora, pues no me resta, Rosalba Castillo, más que agradecer tu presencia. Muchas gracias a ustedes. Tu experiencia, tu emprendimiento, tu emprendedurismo, que ahora con el cual, lo decíamos, das vuelta a la página e inicias una nueva aventura. Así es. Es una nueva aventura, ¿no? Completamente. Y nunca es tarde. Nunca es tarde, muchachos. Nunca es tarde ni temprano, nada más en el momento en que tú quieres que vuelva a suceder algo importante en tu vida, ¿no? Sí, y estar siempre al pendiente de qué cosas nuevas hay. Tenemos la tecnología, usémosla para lo que nos convenga. Completamente, muy bien. Y repitas tus números también. Y... sí, les repito, el número es el 5520-794893 con el señor José Luis Moreno. Y yo estoy a sus órdenes, Rosalba Castillo, en lo que pueda servirles, cuente conmigo. Y nosotros en breve también vamos a tener información de lo que va a ser este bazar decembrino. Mi nombre es Fernando Heredia, a nombre de Lorena Rubio, titular de este espacio de Conectándote, y nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta la próxima.